Menderush kankawish nira shingia. A ver si kenish mini korean male. Casa Michoacán es la casa de todos. Si bien es cierto, es una organización sin fines de lucro registrada en Estados Unidos, somos un centro de integración, somos una federación de oriundos michoacanos, con el propósito de servir a nuestras comunidades de origen, pero también con el propósito de facilitar el proceso organizativo de los michoacanos, de los mexicanos, de los inmigrantes en Estados Unidos que hemos elegido como nuestro país de residencia. Casa Michoacán se ha convertido en un modelo para muchas otras organizaciones de oriundos en todo en Estados Unidos y en México por su visión de integrar la educación, la cultura, las tradiciones y sobre todo, muy importante, la participación en la sociedad norteamericana. Somos inmigrantes, estamos en este país, buscamos en el espacio de Casa Michoacán facilitar la completa participación de los inmigrantes en una sociedad que no necesariamente siempre nos da la bienvenida. Tenemos programas educativos, tenemos un programa de participación cívica, tenemos un programa de reafirmación de la identidad cultural. Asimismo, ofrecemos servicios que facilitan la completa participación no solamente de las personas inmigrantes, sino de los jóvenes que ya fueron nacidos aquí, pero que necesitan pues conocer, necesitan buscar esos espacios de participación en esta sociedad. Casa Michoacán tiene un lema que nos ha ayudado a posicionar nuestra visión y objetivos como organización comunitaria, y es abriendo fronteras, uniendo comunidades. Este es un lema que hemos promovido mucho porque es el reflejo de quienes somos como organización binacional. Y al hablar de ser una organización binacional, hablamos del trabajo que hacemos en cada una de las comunidades de los clubes integrantes de esta federación. Pero a la misma vez, ¿cómo es que en Estados Unidos estamos preocupados por los derechos de los inmigrantes? Estamos preocupados en que las leyes y las políticas públicas de Estados Unidos y de México obedezcan al grupo social al que pertenecemos. En este caso, somos como inmigrantes y nuestras familias que dejamos atrás en nuestras comunidades de origen. Casa Michoacán es una organización pionera, es una organización que le ha apostado a la educación, que le ha apostado a la participación cívica, que le hemos apostado grandemente al reafirmar la identidad cultural que tenemos como michoacanos, como mexicanos, porque partimos de un principio muy sencillo que es la autoestima de las nuevas generaciones de michoacanos mexicanos. Creemos que en la medida que seamos capaces de tener ciudadanos muy orgullosos de quienes son, muy orgullosos de su idioma, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia, podrán demandar una completa participación en la sociedad norteamericana. Por eso, lo decimos con mucho orgullo, Casa Michoacán es la casa de todos, pero es la casa de todo aquel que quiera construir en favor de tener un mundo con mejores oportunidades en Estados Unidos, pero mejores oportunidades también en las comunidades de origen. Queremos que el día de mañana la migración no sea la única opción de progresar. Queremos que la migración sea una decisión de vida, que así como tenemos un derecho a irnos del lugar donde nacimos, también sea un derecho el podernos quedar y poder realizar el potencial que todo ser humano tenemos. Por eso, Casa Michoacán, sí, es la casa de sueño de todos, pero es la casa donde le hemos apostado a la esperanza de hacer un cambio para las futuras generaciones. Soy coordinadora de educación del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y me encargo de los programas que ofrece México y de los programas que ofrecemos aquí en el estado de Illinois. La Casa Michoacán trabaja en colaboración con diferentes organizaciones de México, como lo son la Secretaría de Educación Pública en los servicios de primaria y secundaria para que la gente pueda tener un certificado oficial con fotografía. También tenemos clases de computación que son ofrecidas avaladas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, que es el ICADMI, y además trabajamos con la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán. Los programas de educación es en apoyo para que la comunidad se siga preparando.
Los servicios de educación que ofrece Casa Michoacán son de manera gratuita. La plaza comunitaria ofrece un servicio donde la gente estudia a distancia, donde nada más viene a presentar los exámenes. En el caso de Colegio de Bachilleres, tenemos una plataforma que funciona las 24 horas del día para que el alumno pueda estudiar a la hora que él tenga disponible. Al finalizar, se le entrega un certificado avalado por el Colegio de Bachilleres y después se le apoya al estudiante para que pueda entrar a estudiar una licenciatura a distancia en cualquier universidad de México, incluyendo la Universidad de Michoacán. Las clases de computación se ofrecen los días martes, jueves y sábados. Los martes y jueves son de 6 a 9 de la noche y los sábados son de las 9 a las 12 del mediodía, ofreciendo tres niveles y completamente gratuitos para la gente. Reciben un certificado por parte del ICADMI. Contamos también con un abogado que da asesoría gratuita los días martes de 4 a 6 de la tarde. Esto con el objetivo de orientar a la gente que necesita asesoría legal y que no tiene la posibilidad para poder pagar este recurso. Además, nosotros ofrecemos servicios por parte del estado de Illinois, que son la cuestión de ayuda pública para la comunidad. Ofrecemos apoyo en las aplicaciones de estampillas de comida, tarjeta médica, información de la ciudadanía. Nosotros ofrecemos un taller mensual en diferentes suburbios que están alrededor de Chicago, donde se llenan las aplicaciones para la gente y también se ofrece asesoría legal para que la gente se haga ciudadano. Esto en colaboración con ICIR, la Coalición de Refugiados en Illinois. Dentro de los programas que ofrecemos para la comunidad aquí en Estados Unidos, trabajamos también con Chicago Cultural Alliance, trabajamos de igual manera con US Forest Services en programas de educación para la mariposa monarca, para que nuestra comunidad sepa qué es lo que nosotros estamos trabajando en la cuestión de la cultura. Casa Michoacán, además de ser un centro de servicios para la comunidad, también es un centro educativo y es un centro de cultura. Nosotros tenemos exposiciones de arte aproximadamente cada dos meses, con el objetivo de que nuestra comunidad se integre y conozca la cultura, conozca nuestra trascendencia, y las exposiciones que ofrecemos son también de manera gratuita. Además, trabajamos con el gobierno del Estado de México. Tenemos una representante del gobierno del Estado de México, su nombre es Lourdes Arriola, y por medio de estos programas se ofrece apoyo para trámite de actas de nacimiento, apoyo en el traslado de cuerpos cuando la persona requiera ser trasladada a su lugar de origen, y además todos los servicios de apoyo que vienen desde el estado de Michoacán. Todos los servicios son ofrecidos para la comunidad en general. Casa Michoacán es casa de todos y estamos involucrados en apoyar a la comunidad latina en lo que ellos necesiten. Mi nombre es María Teresa Ruiz, todos me conocen por Maite. Soy la presidenta de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois. Es para mí un orgullo como michoacana ser parte de este gran proyecto que es Casa Michoacán. La presencia michoacana en el Medio Oeste es parte de la celebración que tiene la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois en el mes de junio. Es donde celebramos nuestra riqueza cultural, gastronómica, de nuestro bello y querido estado, Michoacán. En el marco de la presencia michoacana, también tenemos el banquete organizado por la Federación de Clubes Michoacanos, donde agrupamos a todos nuestros clubs. También contamos en este evento con la presencia de autoridades del gobierno del estado de Michoacán, como es nuestro gobernador, algunos diputados y legisladores. Autoridades del ámbito local, como pueden ser congresistas. En esta celebración se entrega el Siervo de la Nación, que es el máximo reconocimiento que entrega la Federación de Clubes de Michoacanos en Illinois a un individuo que ha contribuido a enriquecer la cultura, las tradiciones y el mejoramiento de la comunidad migrante en los Estados Unidos. Gracias por tu ayuda. Soy vicepresidente de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois y fundador de la misma. Quiero presentarte la Casa Michoacán. Casa Michoacán es el edificio en el cual la Federación de Clubes Michoacanos es nuestra sede. La sede de los clubes que formamos a la Federación somos originarios de diferentes pueblos de Michoacán, con la intención de extender nuestra cultura en el Medio Oeste, pero también ayudar a nuestras comunidades de origen. Quiero decirte que Casa Michoacán es un edificio que nos permite hacer un reflejo de nuestra cultura, educación y de la identidad michoacana en el Medio Oeste.
Para nosotros los michoacanos, viviendo fuera de nuestra patria, es muy importante continuar delegando nuestras tradiciones y cultura. Nos sentimos muy orgullosos de este espacio, queremos que tú te aproveches de él y es muy sencillo. Principalmente puedes formar un club, pertenecer a la federación. También si tienes un proyecto en particular, ya sea de arte, cultura, inclusive de política o de música, de arte, puedes venir y aquí puedes encontrar y hacer tu sueño realidad. Tu proyecto puede ser viable. Te quiero decir que la Casa Michoacán no solamente es exclusiva para los michoacanos, ni siquiera para los mexicanos, es casa de todos. Después de un tiempo de vivir la gente en Estados Unidos, también la agenda de la federación se hace binacional. Queremos generar poder político para nuestras nuevas generaciones. Nos involucramos de una manera cívica, no partidista. Hacemos que la gente se concientice del por qué tenemos que participar políticamente saliendo a votar. También hacemos talleres de discusión, de diálogo sobre la realidad del mundo y de nuestra comunidad, principalmente en el Medio Oeste. Te quiero decir que Casa Michoacán también es la sede de la Semana Cultural Michoacana, un mes de eventos en el Medio Oeste, todo junio. Queremos que experimentes todo lo que Casa Michoacán puede darte, los servicios de los que ya hemos oído, los programas y actividades. Nos encontramos en el corazón de Pilsen, en el 1638 sur de la Blue Island, en Chicago, Illinois. Te esperamos con los brazos abiertos. Ven, Casa Michoacán es tu casa. El Club Morelia es parte de la Federación de Clubes Michoacanos ya casi 12 años. Como clubes, representamos la columna vertebral de la federación. Esto quiere decir que la importancia de los clubes dentro de la federación es primordial. El Club Morelia tiene su enfoque principal en actividades culturales y educativas. Y hemos mantenido un vínculo directo con artistas de la localidad, con artistas locales, con artistas michoacanos, y hemos traído obras que muy difícilmente pueden incluso ser presentadas en algunos otros espacios. Somos un club que conoce la necesidad de tener una relación íntima con una comunidad, con su comunidad de origen. Nosotros creemos que la federación representa un liderazgo auténtico de migrantes. Consideramos que el proyecto de FEDECMI es una alternativa muy importante para mejorar la calidad de la vida de las personas en el exterior. Yo les agradezco y al mismo tiempo les invito que participen con nosotros en actividades de la federación para que ejerzamos realmente el poder de estar organizados. Somos personas que necesitamos estar organizadas, que tenemos que tener la información de primera mano. Casa Michoacán, la federación, es un espacio en el cual todas estas actividades pueden ser llevadas a cabo. Muchas gracias. Yo trato de reclutar a gente, específicamente a los jóvenes, para que se involucren con la comunidad, para que puedan dar los servicios para la gente que más lo necesita. Aquí en la Casa Michoacán tenemos un club de jóvenes. El énfasis de este club de jóvenes son tres cosas: es el arte, la participación cívica y la educación. La Casa Michoacán todos los años da becas para 10 estudiantes de la comunidad para que puedan continuar los estudios. La educación es un énfasis aquí de la Casa Michoacán, entonces queremos que estos muchachos, estos estudiantes, puedan alcanzar sus sueños en la universidad y ser profesionales en la comunidad. La Casa Michoacán hizo un jardín en colaboración con otras organizaciones, que es PERRO, Pilsen Environmental Reform and Rights and Reform Organization, y el Hogar del Niño, que es una guardería para niños de entre las edades de 6 meses a 4 años. Casa Michoacán recuperó un espacio, un lote baldío, atrás de la casa media cuadrada aquí, para que los niños de la guardería que se llama Hogar del Niño puedan tener un espacio verde para que puedan jugar. Además de ser un área de recreación para los niños,
Este espacio también es un espacio multiusos, porque se han llevado a cabo talleres para enseñarle no nomás a los niños del, de la guardería, pero también a los vecinos y a la comunidad del cuidado del, de las plantas, el cuidado del aire y el cuidado del agua, como porque el medio ambiente ahorita se ha estado afectando con el, este cambio climático y queremos darle un énfasis a los niños desde chiquitos que debemos de reciclar, reusar, que debemos de reciclar para un mejor ambiente. Te queremos invitar aquí a la Casa Michoacán para que seas parte de la comunidad. Muchas gracias por tu apoyo. Menderushkankawishmirashingia. A ver si quienes mini corean más.